Beatriz hizo el open box sin yo saber que estaba haciendo el open box ella. Había ordenado estos aquí en el QVC porque me gustaron estos, porque los voy a poner en las lámparas aquí en la sala, como las tengo aquí. Y Beatriz mandó a traer el paso que vamos a hacer para ahora, para el día del Thanksgiving. A ver, sácalo más. Este es el que vamos a hacer para el día de Thanksgiving. Todos los años trato de hacer uno. Nomás que el año pasado sí que se nos pasó. Con eso que el divorciado no le gustaba hacer nada de esto, ¿verdad que no? Pero bueno, ya vamos para nuestra rutina. So, esto es para la sala. Esto es para el día del guajolote. Y una cortina. A ver cómo es la cortina. Y Biacho se agarró ahora la BoxyCharm. La BoxyCharm es una open box de la BoxyCharm. De parte de Beatriz. Okay, that's in your brushes, yes. Because I dropped my other ones in coffee. By accident. I was doing my makeup and bloop. Yes. Ya todos te conocen, Beatriz. And then some glow mask. Oh yes, I've been wanting to do glow on. I dare you. Oh, es tiene es de café. A ver. Don't smell it again. Oh. What happened? Se me hizo, me salió. No, if you want to smell it más. It's caffeinated, so it's to wake your body up. I mean, your face up. Oh, wow. But it's like a mask. It's a mask, o es un... Mira, entre más le está más blanca. For bouncy skin, apply thick layer to... It's a mask. Oh. Porque mira, te apenas te iba a decir. Mm. Don't put it like this to be a glow, porque... Mmm, huele de rico. Editor palette. I've been getting a lot of palettes. I need to go through my palette. See? Fall colors. No. I like the outfit, the packaging. You can take me off now. I do not like the way. Miren, les vine a dar una aquí pasadita. Para que ustedes miren cómo le está quedando todo aquí a Beatriz. Hay más o menos porque todavía están construyendo aquí. Pero miren, las ventanas se las puso mi viejo nuevecitas. Y aquí también en el baño le puso una ventana. Y les enseño, ¿verdad? Para que ustedes miren el antes y el después. Aquí era un shower bien chiquininguito. Y mi viejo le está haciendo un shower de tallo. Todo esto es tile. Mi viejo le quitó todo, todo, todo y ahora le están poniendo tile. Aquí en la Mopo Home le falta la ventanita ahí. Y luego, claro, toda la cocina que le va a hacer mi viejo. Y luego de aquí para allá, ahí andan en dime que te digo y si sí o si no tile o carpeta para allá. Ahí se los dejo para que ustedes lo miren ahorita. Pero miren, esta Mopo Home era de 3 recámaras que nunca les he pasado por aquí. Aquí era un cuarto. Y este va a ser el cuarto de Beatriz. Este va a ser el cuarto de Beatriz. Ahí le pusieron 2 ventanas. Era una. Ya ni me acuerdo ni cómo se miraba, amor. Era una. Una ventana y... Y miren, le puso un closet grande. Y va a ir con sus espejos. Esos espejos van a ir ahí de puertas. Y así es. Y esto es lo que anda haciendo mi viejo ahí de cuando nos bajamos del camión. Le puso la puerta esta ahí. Y le faltan 2, 3 cositas para hacer antes de pintar y hacer otras cosas, ¿verdad, amor? Ah, el vent. No me lo enseñaste, ya andábamos allá. Mira, a ver, no miraste esto. Bueno, entonces ya de aquí me despido. Ya miraron un poco aquí la... Ir en esta ventana cómo está. Y todo eso va a ser reemplazado. Esa ventana la van a descartar.
y a rato miran lo que van a poner. Solo les platico todos los planes para que vayan mirando ustedes de poquito a poquito. Este no sé si ustedes lo alcanzan a distinguir en la cámara. ¿Se distingue bien, amor? Sí, se ve. Pero es tile. Y se siente bien diferente que caminar nomás aquí arriba de esto. Pero porque aquí abajo le puso tiras de cemento. Y luego cemento y luego el tile, ¿verdad? Sí, el backing, el board que lleva. Sí. El board que lleva de cemento para que quede bien macizo. Bien macizo que está. Y se siente como que si andas en casa. Pero bueno, ahí despacito, despacito. Ok, hasta mañana. Aquí se acaba el video mío de ahora. Nomás les quise enseñar lo que anda haciendo mi viejo acá en el rancho de Beatriz. Ese es mi sink de allá de afuera. Y esa es la hielera de mi viejo allá de las cervezas. Pero pues aquí se necesita. ¿Qué quieres tomar? Oh, Fanta. Orange, orange. Fanta, orange. Do you have orange? Orange Fanta? Yeah, give me a Fanta. Orange. Orange Fanta, anything else? Yeah, that'll be all. Okay, so the green tea to bacon brew with the orange pasta, that's gonna be $9.19 for the first bottle. Sorry. Ya tenía ganas de agarrar mi cama. Watching another movie with the piña colada. Benny's making piña coladas. I haven't gone up even to wash dishes.